Muy buenos días, muy buenas tardes para todos. Espero que se encuentren muy bien e iniciando una excelente semana. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el comportamiento que está teniendo el desarrollo de las energías renovables y aquellos impactos o ver realmente en este tiempo, en estos 2 años. ¿Qué tanto ha impactado realmente el COVID en este gran mercado? Así que hablaremos de 3 puntos principales en esta charla. Hablaremos sobre el avance del mercado de las energías renovables, todo basado en el último informe, el cual se llama el informe del REN 21, el cual recomiendo muchísimo para que ustedes lo puedan analizar. Miraremos el comportamiento del mercado laboral, también cómo se ha desarrollado en el sector de las energías renovables y los puntos críticos en los proyectos, pues por los efectos del COVID-19. Bueno, entonces, gran parte de estas gráficas que voy a mostrar a continuación realmente han venido siendo desarrolladas por el último informe del REN 21, el cual salió hace tal vez menos de 1 mes y en el cual se refleja realmente el comportamiento y el crecimiento de las diferentes fuentes de energía renovable, de las diferentes políticas que están adoptando muchos países. Y dentro de esto, pues también la participación de lo que son las energías renovables dentro de nuestra matriz energética. Entonces, de las cosas que ha sido interesante analizar es que sin duda de 2019 a 2020 existió en general una disminución en la demanda energética y por ende, digamos que en porcentaje la participación de las energías renovables, pues frente al total, se vio un poco más grande. Se vio aumentado casi en un punto porcentual, pasamos del 11.7% al 12.6%, distribuidas de la forma como se observa a continuación, 2.8% en fuentes de energía, digamos, como biomasa, geotérmica, oceánica, solar y eólica, 3.9% en hidroeléctricas y 4.8% en temas térmicos, en energías que se enfocan en lo térmico, como la biomasa, la geotérmica y la solar de concentración. Sin duda, dentro del comportamiento de las energías renovables, vemos que todavía, vamos a analizarlo ahorita, realmente, de cuál fue el impacto o qué han sido los puntos a tratar del COVID. Pero sin duda vemos que sigue siendo un mercado que se encuentra creciendo y que a pesar de todas las dificultades, el mercado de las energías renovables, el desarrollo como tal de proyectos, sigue aumentando. ¿En qué tasa? ¿En qué proporción? Pues ya lo miraremos en un momento. Entonces, del total de la energía renovable en electricidad, pues se ha aumentado desde el 2011 hasta el 2021 en 8 puntos porcentuales. Digamos que las hidroeléctricas se comportan o han tenido, digamos que una estabilidad del 16 al 15%, pero realmente los crecimientos interesantes se han venido presentando en lo que es la energía solar fotovoltaica y la energía eólica. Bueno, también lo hemos visto en el tema de inversión. Realmente hoy por hoy tenemos que decir que la capacidad de las energías renovables, sin incluir las hidroeléctricas, que tienen un contexto bastante importante en su concepción o en su concepto de lo que es una energía renovable. Voy a colocar un ejemplo muy claro, y es en el caso de Colombia. Las hidroeléctricas no se consideran fuentes de energía renovables, se consideran fuentes de energía a las pequeñas centrales hidroeléctricas, que son proyectos iguales o menores a los 20 megavatios. Entonces, en el REN 21 nosotros también podemos hacer, digamos que este paralelo,
determinar cuál ha sido la capacidad instalada sin considerar las hidroeléctricas. En este caso, nosotros estamos hablando que de 2020 a 2021 pasamos de 1.672 gigavatios a 1.945 gigavatios. ¿Qué quiere decir esto? Hombre, pues que comenzamos nosotros a notar que realmente en este periodo difícil de pandemia igual se siguieron desarrollando proyectos, ¿sí? Ya discriminado un poco por tipo de fuente de energía, pues estamos hablando que de la solar fotovoltaica pasamos de 767 gigas en 2020 a 942 gigas en 2021. En energía eólica lo mismo, pasamos de 745 a 845. De biomasa pasamos de 133 a 143. Y de igual forma en las otras que podemos denominarlas como tecnologías emergentes como la geotérmica o la oceánica. De pronto en sistemas de concentración, pues ha tenido algún crecimiento un poquito diferente frente a la geotérmica y a la oceánica, pero también la podemos clasificar como una fuente emergente. De la misma forma, lo que pudimos nosotros analizar y lo que ha pasado en estos últimos dos años, básicamente, es que la tendencia en el desarrollo de tecnología y de proyectos de diferentes fuentes de generación de energía están siendo lideradas por los países que han adoptado unas políticas bastante fuertes desde hace algún tiempo. Sin duda, China ha sido uno de los motores en los últimos años. Esto se ha visto reflejado en todos los informes desde más de cinco años aproximadamente, en donde China, en temas de solar fotovoltaica, en temas de eólica, de hidroeléctricas, de geotérmica, pues está liderando realmente el mercado. Estados Unidos, Canadá, Brasil, bueno, y algunos países de Europa, pues sin duda le han apuntado bastante fuerte año tras año al desarrollo como tal de proyectos. De la misma forma, vimos también nosotros, se ha venido analizando en los últimos años cómo está siendo la adopción como tal y la regulación del mercado de las energías renovables y la eficiencia energética, de hecho, en los diferentes países. Y a pesar de todas las dificultades que se han tenido en estos últimos dos años por temas de pandemia, sin duda, diferentes países han adoptado marcos regulatorios para impulsar el crecimiento de las energías renovables. Entonces, sin duda vemos nosotros que el comportamiento o el crecimiento del número de países, hoy digamos que tenemos 156 países que tienen un marco regulatorio y unos incentivos tributarios que solamente lo único que hacen es impulsar realmente el mercado de las renovables. Y a pesar de las dificultades económicas que se han tenido en estos dos últimos años, pues sin duda ese comportamiento sigue siendo al alza. Siguen creciendo la cantidad de países y las intenciones y objetivos para desarrollar proyectos de energías renovables. De la misma forma, no solamente lo podemos analizar, y se analizó a partir del REN 21 con el número de países, sino también ha sido interesante ver cómo la cantidad de ciudades a nivel mundial pues han adoptado unos objetivos claros en materia de proyectos de energía renovables. Entonces, estamos hablando hoy por hoy que en Norteamérica 366 ciudades han adoptado como tal y tienen unos objetivos bastante claros en el tema energético y en el tema de sostenibilidad. En Latinoamérica estamos hablando de 48 ciudades, es más. Lo interesante de ver estos gráficos, estas tortas presentadas en cada región, es que, por ejemplo, en Latinoamérica, más del 25% de lo que existe actualmente, de esas 48 ciudades, más del 25% agregaron como tal unos objetivos bastante claros en 2021. Es decir, nuevamente, por más problemas y por más dificultades económicas que se tiene
o que se está pasando por los impactos que existieron por el COVID-19, pues sin duda hay unos objetivos y unas ambiciones bastante claras en el tema energético, visto por ciudades. En el tema de pronto de Europa, pues ya tenemos una gran cantidad de ciudades que han adoptado, tienen unos objetivos bastante claros frente al tema energético y en el tema de renovables. Estamos hablando de 374 ciudades. Lo que vemos es que en el 2021, digamos que ese número de ciudades nuevas que han adquirido o tienen esos objetivos nuevos, pues digamos que comparativamente con Latinoamérica es un poco menos, ¿sí? Lo mismo pasa en Asia, en Oceanía pasa un poco el efecto, de hecho es muchísimo mayor al 50% la cantidad de ciudades que han adquirido o se han enfocado en unos objetivos bastante claros. Entonces, digamos que a nivel de país, a nivel de ciudad, seguimos avanzando y se siguen desarrollando unas políticas bastante interesantes para alcanzar realmente objetivos de sostenibilidad. Bueno, es más, también nosotros lo podemos ver como el número de ciudades que, por ejemplo, tiene unos objetivos de emisión o balance energético cero. Por ejemplo, estamos hablando que en Europa, pues tenemos 383 ciudades específicamente, en Latinoamérica tenemos nosotros 320, en Asia 208, en Norteamérica 199. Entonces, digamos que todo esto se comporta en objetivos que han sido completamente claros. En algunos otros mercados se están desarrollando y están en discusión realmente esos objetivos como tal de emisión cero. Pero sin duda es una gran cantidad de ciudades que están trabajando en el tema a nivel mundial. También nosotros podemos ver que del año en el 2020, pues realmente siguió creciendo el desarrollo de proyectos de energía solar fotovoltaica a nivel mundial, lo mismo que en energía eólica. Cada uno de estos gráficos realmente nos está representando el comportamiento y el crecimiento en potencia, medido en gigavatios, de las diferentes fuentes de energía renovable. Recordemos que el gráfico que de pronto está en color zapote, pues agrupa lo que se llaman las tecnologías emergentes, como la biomasa geotérmica oceánica y concentración solar. Pero en todas ellas, sobre todo en energía solar fotovoltaica, vemos que el crecimiento como tal en la potencia instalada, pues sigue creciendo, sigue aumentando, es decir, se siguen desarrollando proyectos a pesar de todas las problemáticas que nos atraen. Ahora vamos a entrar un poquito a mirar en detalle cada una de ellas, sobre todo las principales, comenzando de pronto por alguna de las emergentes, como es la geotérmica, y vamos a ver qué pasó realmente en 2021, si se desarrollaron o no se desarrollaron realmente proyectos a nivel mundial. La respuesta básicamente es decir que sí. Se desarrollaron proyectos principalmente en Estados Unidos, en Indonesia, en Turquía, en Nueva Zelanda, en Islandia. Ahí fueron realmente los focos de desarrollo de proyectos geotérmicos, todos desarrollados y agregados a la matriz energética en el año 2021. Sin duda alguna, quien le apostó en mayores proporciones al desarrollo de este tipo de proyectos, sin duda fue Indonesia, con más de 146 megavatios instalados. Lo mismo ha pasado con la tendencia en la energía hidroeléctrica. Tenemos nosotros que decir que a final de 2021, del total de la energía producida por hidroeléctricas, China, sin duda alguna, es el líder en el desarrollo como tal de este tipo de proyectos, con más una participación del 30%. Brasil es también un motor fuerte en el desarrollo de hidroeléctricas con el 9%. Canadá y Estados Unidos lideran realmente ese mercado, Canadá y Estados Unidos, cada uno con el 7%. En el 2021 realmente fueron 20,6 gigavatios los agregados a la matriz energética por China.
De ahí que los demás proyectos fueron proyectos pues que se aportan realmente, pero nada comparado con lo desarrollado por China en el último año. O sea, estamos hablando que Canadá fue 0.9 gigavatios, India 0.8, todos menores realmente al gigavatio. Así que China realmente es un motor realmente a nivel mundial para el desarrollo de proyectos hidroeléctricos. Pero aquí también la conclusión es saber que en medio de una época compleja, difícil, se desarrollaron también proyectos en materia hidroeléctrica. El que también nos parece muy interesante y que digamos que no ha bajado nunca la guardia, son los proyectos de energía solar fotovoltaica. Obviamente ya entraremos a hablar de cómo se están desarrollando financieramente este tipo de proyectos, o sea, teniendo en cuenta las dificultades, proyectos, cómo sacar los dineros hoy por hoy, por ejemplo, de una empresa para desarrollar un proyecto de autoconsumo, con las dificultades que se tienen económicamente o con los impactos que ha traído a través de la pandemia, pues vamos a ver que también hay una respuesta y una tendencia en cuanto a cómo desarrollar los proyectos financieramente bajo estos escenarios. Lo interesante es ver que siempre habíamos visto que el comportamiento de proyectos y de generación o de potencia pico instalada a través de proyectos fotovoltaicos, pues no tenía un comportamiento lineal, sino que es un comportamiento que es realmente exponencial. Y eso mismo pasó en 2021. Y aquí está bastante claro, realmente pasamos, en 2020 se agregó a la matriz 139 gigavatios, en 2021 aumentó, pasó a tener 175 gigavatios extra. Entonces ya estamos en los 942 gigavatios instalados por energía solar fotovoltaica. Es decir, que sigue teniendo esa tendencia exponencial y de crecimiento a nivel mundial. Ok, ¿y cómo estaremos entonces por país? ¿Qué pasó en el último año realmente? Sin duda, lo mismo, el mismo efecto que está pasando con diferentes fuentes de energía renovable. China, pues le ha apuntado, obviamente es el mayor productor de tecnología en cuanto a fotovoltaica. Asimismo, internamente, sus proyectos son bastante grandes. Evidentemente, también tendríamos que analizar, bueno, pero es que la demanda energética en China no es comparada con ningún país latinoamericano. O incluso europeo. Pero lo que vemos es que nada más en el último año agregaron más de 54.9 gigavatios a su matriz energética. De hecho, si nosotros vemos como tal este gráfico, pues a China le tienen que hacer un recuadro muy aparte al resto de los países. Estados Unidos, que es el segundo, pues está llegando a los 125 gigavatios instalados en fotovoltaica. Mientras que ya China ha superado en más del doble realmente, ha superado los 300 gigavatios instalados. Estados Unidos también tuvo una apuesta bastante interesante en el último año con 26.9 gigas instaladas. India, Japón, el mismo Brasil, que dentro del mercado latinoamericano es uno de los países, o es el país que realmente lidera y sobresale en el desarrollo de este tipo de proyectos, junto con países como Chile, por ejemplo, Alemania, España, que volvió a reactivar realmente la producción y las apuestas por las renovables, Australia, Corea, Francia. O sea, hay realmente una apuesta bastante importante y aquí lo podemos ver. Realmente este mercado ha aguantado en cierta medida realmente toda la problemática que se ha tenido por el tema de la pandemia. Y asimismo, nosotros podemos entonces analizar otra de las fuentes que son primarias en las energías renovables y de gran auge, como la energía eólica, en este caso. Entonces, comparado un poquito con la energía solar fotovoltaica,
Aquí también nosotros tenemos un crecimiento, no es un crecimiento de la misma magnitud o del mismo comportamiento exponencial, es un crecimiento que ha sido lineal, ya se están llegando a los 845 gigavatios. También se aumentó en la capacidad instalada frente a lo agregado en 2020. En 2020 fueron 95 gigavatios agregados a la matriz, mientras que en 2021 fueron 102 gigavatios. Entonces, es otro de los sectores, de los mercados y de las fuentes de energía que nos han traído un crecimiento económico y que sigue siendo una apuesta bastante interesante por los diferentes países. Incluso viendo justamente el crecimiento por país en energía eólica, nuevamente aquí tenemos que hacer una separación realmente de este comportamiento de lo que es China frente al resto de países y es más, Estados Unidos como tal, pues ya está un poquito más hacia el lado de China, queriendo decir que son los dos países que han liderado a nivel mundial el desarrollo como tal en potencia instalada, no exclusivamente en el desarrollo de investigación y tecnología. Sabemos que países en temas de energía eólica como Dinamarca, por ejemplo, que es bastante fuerte, de hecho, en su matriz energética, el porcentaje que tiene de energías renovables y exclusivamente de energía eólica es bastante fuerte y bastante importante frente a su consumo total. Pero en potencia instalada, pues estamos hablando de que ya China está superando los 320 gigavatios instalados, Estados Unidos está llegando tal vez a los 150 gigavatios instalados en energía eólica. Otros de los países, interesante ver como el caso de Brasil. Brasil ha sido un país que en los últimos años le ha apuntado bastante fuerte a las renovables en general. Lo vimos hace un momento con el comportamiento de la energía solar fotovoltaica y lo vemos nuevamente apareciendo en el mercado de la energía eólica. Ok, y justamente, digamos que eso frente al comportamiento, crecimiento en potencia de estas fuentes de generación de energía, pero también es importante saber cuánto le aporta esa generación de energía o cuánto le ha aportado en estos últimos años esa generación de energía a su matriz, a su demanda energética, a cuánto equivale realmente esa participación a su matriz energética. Y básicamente este gráfico lo que nos muestra es justamente esa respuesta, en donde nosotros podemos saber que entre eólica y solar fotovoltaica, pues algunos países ya están alcanzando más o el 40%, están pasando el 20%, o incluso Dinamarca, quien es el líder, ha pasado el 50%, es decir, más del 50% de la generación de energía en Dinamarca se hace a través de eólica y de solar fotovoltaica. Casos bien interesantes como Uruguay, por ejemplo, que ya se está acercando al 40%. Caso interesante, por ejemplo, como España, ya se está acercando al 40%. Chile ya ha pasado su 20%. Es decir, han tenido unas políticas bastante interesantes, seguramente de incentivos tributarios y obviamente desarrollo tecnológico, competitividad, modelos diferentes financieros, credibilidad y madurez como tal en el mercado, aunque falta muchísimo por hacer, ¿sí? En todos estos países todavía existe un campo bastante grande por desarrollarse, pero ha sido una tecnología y ha tenido un marco regulatorio que ya ha tenido un tiempo y en el cual se han venido desarrollando diferentes proyectos y por lo tanto sus objetivos han sido claros y se están alcanzando como tal unos resultados bien interesantes. Y eso es pasar del 20% de participación en la matriz energética. Esto también, lo único que nos hace evaluar es, bueno, ¿cómo ha sido entonces el comportamiento frente al mercado laboral? ¿Sí? Que es una de las grandes
problemáticas o en muchos países en Latinoamérica se perdieron y a nivel mundial muchísimos empleos a través de la pandemia. Eso no lo podemos negar. Pero aquí lo único que hay que decir es que en temas de energías renovables realmente pues siguió ese crecimiento que se venía dando año tras año, pues aquí nuevamente se vio. Entonces, de 2018 a 2019 fueron 400.000 nuevos empleos y de 2019 a 2020 fueron 500.000 nuevos empleos en materias de energía renovable. Y claro, todo eso obviamente concuerda con lo que acabamos de ver, y es que es un mercado que ha aguantado realmente el golpe de la pandemia, con muchos problemas todavía, muchísimos problemas en materias logísticos, en materias de altos precios, disponibilidad de materia prima, de tecnología y demás, pero es un mercado que ha aguantado realmente el tema de la pandemia. Bueno, puntos críticos. Digamos que en temas de inversión, ha sido un poco crítico, pues ha existido bastante susto. Entonces, pues digamos que el REN 21, uno de los puntos bien interesantes que nos ha permitido analizar es también ver el comportamiento a lo largo de los últimos años en materia de inversión en renovables. Entonces, aquí lo que podemos ver es que entre 2020 y 2021 siguió la inversión. Estábamos hablando de 366 billones de dólares de inversión en proyectos de diferentes fuentes de energías renovables y principalmente proyectos eólicos y solares fotovoltaicos. Si lo vemos de forma sectorizada, nosotros tenemos que decir que en algunos países o en algunos sectores, pues realmente el nivel de inversión sin duda bajó, ¿sí? Como es en el caso de Estados Unidos entre 2020 y 2021, en 2020 fueron 56.1 billones de dólares y a 2021 fueron 46.7 billones de dólares. Evidentemente hubo una baja, pero no se dejó de invertir. En América, realmente excluido Brasil y Estados Unidos como uno de los grandes promotores y desarrolladores de proyectos en los últimos años, pues existió antes un aumento. Entre 2020 y 2021 pasamos de 9 billones a 9.7 billones. Brasil, sin duda alguna, le apuntó bastante fuerte el tema de la inversión en renovables de 9.1 a 11.6 billones y de ahí se ve realmente cómo ha tenido la participación, cómo aparece fuertemente en estos proyectos, especialmente en energía eólica y en energía solar fotovoltaica. Entonces, sin duda, la inversión en nuevos proyectos de energía renovable ha mostrado una resiliencia notable a pesar de los impactos de la pandemia. Veamos también el caso europeo y el caso de Asia. En el caso europeo existió también una pequeña disminución en la inversión de 83.9 billones a 79.7 billones. En el caso de China, incluso el aumento fue bastante considerable. Pasamos de 103.9 a 137.2 billones. O sea, la inversión fue bastante, bastante grande. Y si bien ha aguantado el sector, digamos que lo que se ha visto realmente en el mercado no ha sido fácil. No ha sido fácil porque a través de o en toda la cadena realmente han existido unos impactos, unos altos costos bastante importantes. El tema del transporte y la logística ha sido uno de los puntos altamente impactado en el desarrollo de los proyectos. El tema de la construcción y de la instalación fue uno de los puntos bastante fuerte, bastante impactado realmente. Sin duda, no todos estábamos evidentemente en cuarentena, no se podía desarrollar algunos proyectos, se vio retrasado, en fin.
El tema de la manufactura, todavía de hecho se sigue teniendo algunos problemas logísticos, específicamente les pongo el caso de Colombia, todavía se siguen teniendo unos problemas para la compra e importación de equipos como tal, altos costos, sin duda alguna, para las importaciones, los fletes son bastante costosos en este momento y la disponibilidad de materia. Entonces, digamos que todavía esos efectos siguen estando ahí, no han terminado, pero lo importante es que se siguen desarrollando los proyectos. Hay cómo desarrollar los proyectos. Ya hay otras partes fundamentales en el desarrollo de este tipo de proyectos, como la operación y el mantenimiento, y obviamente toda la parte de la planeación del proyecto. Son, digamos que, puntos fundamentales en los proyectos de energías renovables que no han tenido realmente un impacto considerable en estos últimos 2 años. Es más, a pesar de todo esto, lo que nosotros podemos ver y concluir, y ha sido bien interesante, es que el precio por cada megavatio hora, o sea, por cada mega de energía realmente generado por las principales fuentes de energía renovable, pues sigue siendo bien interesante y sigue hacia la baja. Es decir, sigue siendo las energías renovables cada día más interesantes y más competitivas frente a los combustibles fósiles. Es más, ya estamos nosotros hablando de que el megavatio hora expresado en dólares de un sistema solar fotovoltaico, estos son para proyectos de utility, estamos hablando de $46 por cada megavatio hora para 2021. Es decir, estamos en la parte más baja frente al límite inferior realmente del costo de combustibles fósiles. Y lo mismo está pasando realmente con proyectos eólicos. Ya estamos hablando nosotros de $33 por cada megavatio hora. Proyecto eólico onshore, y hacia allá van también el megavatio hora generado por proyectos eólicos offshore, que ya está en la parte inferior realmente de ese rango de combustibles fósiles con $79 por cada megavatio. Interesante saber también que sistemas emergentes a nivel mundial, como sistemas solares de concentración solar, si bien en potencia instalada en todo el mundo no tienen una comparación frente a sistemas solares o frente a sistemas eólicos, realmente ese megavatio hora generado también por sistemas de concentración, pues está en la media realmente de ese rango del costo de combustible fósil. Es decir, es emergente, pero su generación de energía comienza a ser bien interesante. El costo de generación de energía comienza a ser atractivo realmente para el mercado y se supone o daría a pensar que entonces también vendrá una masificación y un crecimiento también bien interesante en sistemas solares térmicos de concentración. Ahora, existirá también una pregunta bien, bien importante y es para otros tipos de proyectos, para proyectos de energías renovables, de autoconsumo, por ejemplo, que es un mercado bien interesante en los países europeos, en los países latinoamericanos, ¿cómo se están desarrollando los proyectos? Si hay muchas empresas que han sido fuertemente golpeadas por los impactos del COVID, ¿cuál será esa tendencia? ¿Cómo se desarrollarán los proyectos entonces de energía renovable y cómo se hará para que el sector realmente no tenga un freno realmente? Y esa respuesta básicamente es que se están desarrollando mucho más proyectos de modalidad PPA, Power Purchase Agreement, y eso se ha visto de forma importante incluso en los últimos años. O sea, la manera como financieramente se están desarrollando los proyectos, pues está teniendo un sentido bien interesante a través de modelos de venta de energía. Y aquí nosotros podemos ver
cómo ha venido creciendo de forma exponencial realmente este mercado. Es más, en 2020 fueron 23.7 gigavatios los agregados como tal a la matriz bajo el modelo de venta de energía. Entonces, es un modelo que está teniendo, que tiene bastante importancia para muchos mercados, ya que muchos están evidentemente muy golpeados con el tema de la pandemia o apenas están empezando reestructuraciones o realmente a salir a flote después de el golpe económico realmente de la pandemia. Entonces, este es uno de los mecanismos interesantes y que se está viendo como de mayor crecimiento realmente en el mercado de las energías renovables. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias. Estoy muy atento por acá a sus preguntas, inquietudes. Estaré atento. Por acá me pregunta Elena, voy a comenzar a responder algunas preguntas. ¿Qué es la energía eólica offshore y onshore? La energía eólica offshore son proyectos eólicos que se hacen en el mar y la onshore son proyectos eólicos que se hacen en tierra. Dice Guillermo, favor aclarar cómo se explica que hay mayores proyectos de energía renovable siendo que el financiamiento disminuye. Sí se ha disminuido, sobre todo a nivel de banca. Digamos que sin duda las tasas de interés han venido subiendo. Pero realmente hay unos capitales y lo que se está viendo en Latinoamérica es que hay capitales del extranjero que están llegando para desarrollar proyectos justamente bajo el modelo PPA, ¿sí? De ahí la importancia realmente de este modelo financiero en donde realmente si vas a desarrollar un proyecto de autoconsumo para una industria, por ejemplo, pues ese industrial no tenga que hacer la inversión, sino simplemente adquirir el servicio, la compra de una energía en sitio renovable. Entonces, de esa forma es uno de los mecanismos que se están desarrollando y eso está permitiendo que los proyectos no paren, que los proyectos sigan creciendo. De otra manera, bueno, si bien las tasas de interés realmente han venido aumentando, en algunos países la banca le ha apuntado bastante fuerte el tema del leasing, de sacar líneas especiales para proyectos de energías renovables y eficiencia energética con una tasa evidentemente un poco más favorable. Y eso también ha traído un dinamismo. La idea entonces es que el mismo proyecto con sus incentivos tributarios y obviamente sus ahorros de energía se paguen a sí mismo. Todo depende muchísimo también ese crecimiento como tal en los países de cómo está el marco regulatorio, ¿sí? De ahí que también eso es una clave. Es un punto fundamental que los países tengan un marco regulatorio definido, que funcione, que ande sin ningún problema y que realmente pues lo que se busque es obviamente que se tengan unas tasas internas de retorno y un payback bastante atractivo. Entonces, ahí están una de las claves para lo cual, pues, este mercado no se quede quieto. Pregunta Raúl, ¿cuál es el escenario de penetración de renovables para los siguientes años con la crisis en Ucrania, especialmente Europa? Raúl, pues se espera que el desarrollo de las renovables sea bastante, bastante, se acelere un poco más, porque actualmente pues hay una crisis energética muy, muy fuerte. El tema del gas es algo bien, bien complejo hoy en Europa. Así que la única salida que se tiene es obviamente proyectos de renovables. Esa es la única.
Sin duda, muchos países europeos tienen unas políticas, van a tener unas políticas muy interesantes, unos objetivos bastante fuertes frente al desarrollo de los proyectos. Pero pensaría yo que con lo que se está viviendo actualmente, pues esas intenciones o esos objetivos incluso sean muchísimo más ambiciosos. Pregunta Davis Alfonso, ¿cuál es el otro tipo de energía solar diferente a la fotovoltaica? Están los sistemas de concentración solar, son sistemas básicamente térmicos a gran escala. También se utilizan sin duda para generar electricidad, pero con calor, ¿sí? Y aquí realmente uno de los países o el país líder en el desarrollo de esta tecnología ha sido España. Bueno, también nos preguntan qué otros modelos se están viendo en el mercado de autoconsumo y qué barreras se han visto por el COVID. Como lo expliqué hace un momento, otro de los modelos es el de leasing, por ejemplo. Todo depende del país, del mercado, de la banca, como lo esté analizando, pero ha sido otro de los modelos bien interesantes para desarrollar proyectos de autoconsumo. Pregunta también por acá Samuel, ¿cuál es la energía de biomasa? La energía de biomasa es aquella que utiliza materia orgánica. Esa es la energía de biomasa. Existen diferentes tipos de biomasa, biomasa residual, agrícola, industrial, pero es la que utiliza materia orgánica. Nos pregunta Yuri, en los países que su matriz de generación de energía es del 50%, ¿qué pasaría en el caso que el sol no esté estable o los vientos? ¿De dónde puede suplir de energía en esos días? Digamos que todo el análisis de la variabilidad como tal de viento y sol siempre es analizada antes de construir un proyecto de energías renovables, y con eso es que se saca realmente una proyección de generación anual o mensual de energía. Los países sin duda no solamente se abastecen de sol y de o de sol o de viento, sino que pues es una mezcla como tal de diferentes fuentes de energía, como puede ser también la hidroeléctrica, como puede ser la nuclear, el carbón, plantas térmicas. Entonces, digamos que es un mix de eso. Entonces, ante la variabilidad como tal de generación en un sistema solar o en un sistema eólico, pues tiene que darle la mano otras fuentes de energía como tal que tenga dicho país. Desde tu punto de vista, pregunta Arturo, ¿cuál es la energía renovable más viable y que menos contaminación genera? Arturo, yo te diría que, a ver, la viabilidad de un proyecto de energía renovable lo da el sitio donde lo vas a desarrollar. Si yo me parara en Noruega, pues sin duda el viento más que el sol. En el caso, por ejemplo, de Panamá, México, pues todo depende del punto geográfico y de los recursos naturales que yo tenga. Lo que estamos viendo es que obviamente el desarrollo de la tecnología han permitido que la energía solar y la energía eólica tengan un crecimiento muy, muy grande en diferentes países. Porque muchas ventajas, larga vida útil, las instalaciones de estos proyectos son relativamente cortas, los estudios de factibilidad, bueno, eso tiene algunas variables dependiendo de dónde estemos, del país, de los estudios que nos impongan los gobiernos, pero en general son proyectos que se desarrollan rápido, que tienen una tecnología que sigue avanzando, pero una tecnología que está madura. Entonces, la respuesta, digamos que no es única, simplemente decirte que
Hay un crecimiento y una tendencia al desarrollo de proyectos solares, de proyectos eólicos, pero la respuesta de qué proyecto debería desarrollar yo depende del recurso natural que yo tenga y obviamente de su respectivo análisis financiero. Entonces, de ahí que la selección realmente, qué es lo que mejor me convenga. Me preguntan también, me dice Marta, ¿tienes alguna gráfica detallada para México y cómo se aprecian los cambios de desapoyo durante los últimos años, específicamente en México? Bueno, no la tengo en esta presentación, Marta. Sin duda, creo que tengo bibliografía donde podría compartirla. Así que bueno, pero no la tengo aquí a a la mano. Bueno, pues muchísimas gracias. Nuevamente, un placer haber estado en en este espacio, en estos 50 minutos. Y bueno, que pasen un excelente día, una excelente tarde, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias.